Hola editor, te queremos mucho. El editor va a cortar esta parte. Bro, how do I get a wish? I don't know because I'm playing Netflix. Oh my god, man, you're so poor. Bienvenido a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Un nuevo showcase, una nueva vitrina de la Cerbatana. Me obligaron a jugar esta arma, yo quería jugar Chaco Sartén, pero la gente aquí en el moradito es mala, no tiene buenos gustos. Y así es, pásate por el moradito, lo tienes abajo en la descripción, papu. Ya que estás por la descripción, también sígueme en TikTok para poder hacer spam en TikTok de directos. ¿Te imaginas Dead Cells en modo vertical? ¿Qué puta mierda sería eso, no? ¿Cómo sería Dead Cells en un directo en vertical? ¡Qué asco! Pero bueno, de alguna manera se tiene que hacer, hermano. Pero bueno, eso. Y también, tú, ese que está viendo este video en el baño, cagando, deja tu like, carajo. Y tú también, el que está ahí viendo el directo, el video, en el estreno, y está hablando huevadas en el chat del estreno, deja de escribir huevadas y déjame un like, la puta madre. No te cuesta nada, por favor. Y eso, Cerbatana. Showcase de Cerbatana. ¿Qué hace Cerbatana? Hostia, ahora que lo pienso, podría ponerme... O sea, podría poner algo sobre Teemo. O podría poner a Teemo en la miniatura o algo así. Pero bueno, no tiene sentido. Cerbatana, ¿qué hace? Envenena a sus víctimas. Además, inflige críticos y golpea a los enemigos por la espalda. Está bien, es una especie de daga de asesino a rango. Lo que buscas con esto siempre va a ser meter golpes por la espalda. Y pues también tiene un extra de que mete veneno. Envenena al enemigo. El veneno tampoco es la gran cosa, no es la mejor fuente de veneno que pueda tener un objeto. Ok, soy un imbécil, perdón. No es la mejor fuente de veneno, pero bueno, un poco de veneno no viene mal para poder buscar daño extra por veneno de alguna manera. No sé por qué tengo una granada potente legendaria, pero bueno, salió. Toma. Y pues, ese es el arma. Y algo que, antes de que se me olvide, ¿cómo se consigue? Vamos a entrar aquí a la wiki al toque, como chucha se consigue Cerbatana. ¿Cómo se dice? Habla. Blowgun. Blowgun. De hecho, obviamente lo dan los cerbataneros, ¿no? Pero bueno, para que la gente sepa que la wiki existe y no es lava. Aquí lo tienen. Cerbatana. Aquí está, locación, te lo sueltan los Blowgunners, los Cerbataneros, y aquí están. Los Cerbataneros son del DLC de la mala semilla, The Bad Seed. Un 1,7% de que te lo dé. Para que no sepa, The Bad Seed es un DLC. Es un DLC del juego, es de pago. Así que pues si no tienes el DLC, si no lo has pagado porque eres de... eres latino, perdón. Ah, pues no puedes. Pero bueno, es un arma pay to win, gente. Pero bueno, ahí está. Así se consigue, papu, y así funciona el arma. La verdad, le tengo bastante fe. Ya saben que yo doy mis impresiones al final del video. Pero una cosa mala del arma es que tiene pocas flechas. Como pueden ver ahí, tiene solamente 5 flechas de base. Si tiene la propiedad de que le dé más 3 de munición, puede ser 8. Si luego le pones el por 2 de... ¿cómo se llama? De la mutación. Tendrías 16 o 10. Depende de si tienes el más 3. Y bueno, con el más 3 ya vas bien, creo. Con el por 2 vas bien en todo momento. Igual a un jefe no creo que lo mates con 16 flechas. Así que tendrías que de alguna manera buscar quitar esas flechas. Se puede quitar flechas si no saben de los enemigos clavados cuando haces parry, por ejemplo. Y de hecho, si sabes hacer parries y te lo planteas así, no sería necesario la munición por 2 para quitarte las flechas. Pero bueno, es más cómodo así. Igual, ya veremos las mutaciones más adelante. Y como digo, esto sí no lo van a ver el moradito, así que voy a ponerme a leer a los del moradito, que si no se arden que no leo. Y luego se quejan y no sé. Dónenme si quieren que les lea. Hola, Sas del futuro. Quiero que recuerdes que la idea de la Cerbatana fue tuya. Así que el odio es para ti. O sea, sí, ¿no? Pero pues los demás votaron también, así que... Acá le hicieron parry con escudo a cualquier chica, es un jugador nato. No, hermano, a mí me hacen parry. Creo que es como, no sé... El estafador resultó estafado, .png, jajaja, xd. Dice, ya saben, si a Cali no lee los del morado es porque de ustedes estoy enamorado. ¡Oh! Se las hizo, ¿eh? Cada vez que me meto a YouTube me sale un video tuyo viejísimo. Un video mío viejísimo, pues eso está bien.
YouTube haciendo buen uso del algoritmo. God. Morimos de los condenados. PPP en 4BC. Por lo menos no te moriste en conserje, hermano. Baluarte. Oye, eso me sonó. Eso sonó como Fernanfloo, ¿no? Fin. Y también imagino que ya me lo... O sea, de hecho, no imagino. Me lo dijeron por ahí antes, pero pues... Si se lo están preguntando, sí, hay un poder muy bueno para esta... Para esta build. Hay un poder que es muy bueno, pero bueno, ya lo buscaremos después. De hecho, aquí puede salir. A ver. Ahí está, pero no tengo plata. A mí me gusta bastante el arma para los niveles, pero los jefes... Yo creo que igual esta arma con jefes puede llegar a tener problemas. Pero si la combino bien con buenas mutaciones, que no va a ser muy difícil, yo creo que va a igual estar bien, ¿eh? Una razón más por usar escudo. De hecho, si no se suele mencionar, pero si juegas con armas que meten flechas y te quedas sin flechas muy rápido, si metes un parry a un enemigo, te devuelven las flechas al toque. Para que vean, los escudos son la polla, gente. Dejaste de ser humilde. ¿Y ahora por qué? ¿Qué hice? ¿Desde cuándo dejé de ser humilde? ¿Desde que empecé a cobrar $1000 por cada video que subo? ¿O cómo? Me gustaría ir a... De hecho, no lo mencioné. Estamos en la 3.5, gente. Solamente disponible en beta en Steam. Por eso tengo esta cabeza morada diferente. No es ningún mod. Pero también quería decirlo porque tengo la skin de cerbatanero. Los propios cerbataneros que te dan el arma te dejan una skin, que es esta. Que no es muy... No sé, no es muy... No sé, no es tan... O sea, es como la básica, pero con otro color. Pero pues es skin canon de la build. Quería decir algo más, creo, pero se me olvidó. Le capitaba va disfrazado de la plataforma en la que estás haciendo directo. ¿Por qué ese color morado? Ajá, ¿entendiste? Ay, lo que quería decir también, que creo que puedo ir a Invernadero en Ruinas y no estaría mal. Pero no voy a ir a... O sea, es porque es parte del DLC de donde sale esta arma. Pero no voy a ir a Ciénaga de los Desterrados porque la garrapata madre con esta arma es una caca. Así que tampoco podemos ir a Conjuntivios, de hecho. Porque Conjuntivius no tiene espalda. Así que tenemos que ir a Conserje o a Muerte. Vale, vamos a Alcantarillas, ya que tiene igual... Viva maldito. Vamos por acá. Nicki Nicole, ¿sí o no? ¿Qué pasa con Nicki Nicole? ¿Qué tiene que...? No entiendo. La legendaria no cambia nada. De hecho, no me acuerdo cuál es la legendaria de esta arma. Pero lo veremos. La animación de ataque está rara. La animación de ataque es medio tosca, ¿no? Es como que ping, ping, ping. O sea, es un poco extraña, pero está bien. Es rápida y no te traba. Así que está bien, la verdad. Además de los parries, ¿qué otras formas hay de recuperar las flechas? La verdad, ya no recuerdo si es así, porque a lo mejor lo quitaron. Pero recuerdo que las granadas, si no me equivoco, no, a lo mejor lo podemos revisar más adelante. Pero a veces las granadas pueden tener la propiedad de que cuando le caigan al enemigo, te devuelven las flechas. Luego, otra opción también es jugar con un arma melee o también puedes hacerlo con un sentón y con la mutación de destripador. Destripador es esta mutación que hace que los proyectiles clavados en los enemigos se caigan y también hagan daño de paso. Pero tienes que hacerlo con un golpe cuerpo a cuerpo. Puedes usarlo con un arma melee o con un sentón. Creo que el sentón también cuenta. Pero bueno, no vamos a jugar con un arma melee en esta build. Así que, de momento, la primera mutación, como digo, puede ser la de munición para tener más flechas. Pero también una muy buena que me gusta bastante es a quemarropa. La mayoría... Esa arma no mete críticos si estás de cerca. Mete críticos por la espalda. Pero, no sé, casi siempre que meto críticos por la espalda a los enemigos estoy cerca de ellos. Porque, no sé, es como que de normal para acercarme a ellos y ponerme su espalda, están frente mío. Así que tengo que ir por detrás y ya me acerco, ¿no? No sé si me entienden. Pero bueno, a quemarropa no está mal igual con cualquier arma a rango. También depende de tu estilo de juego igual. Va acá, mierda. Aparte también a quemarropa. Mierda, a quemarropa no viene nada mal con esta arma. Porque, o sea, puedes igual meter los críticos de lejos, como digo, y podrías ponerte tranquilidad. Pero vamos a jugar con el poder de Phaser, que te pone la espalda del enemigo. Y pues esa te pone la espalda cerca de ello. Así que mejor esa que me roba, creo yo. Legendaria es una cagada. Lead puede salir sin ser legendaria. Hostia, pues lo veremos. ¿Cuáles son los tres mejores escudos para ti? Los tres mejores. Baluarte, top 1, sin pedos. Carajo. Puto veneno. Puta, no sé. Baluarte. O sea, te diría el de pincho y el de trueno porque son muy buenos para hacer daño. Pero es que Baluarte me parece muy superior porque te sirve en todo momento. Te da mucha utilidad. No está mal el arma. O sea, yo sabía que no iba a estar mal. Pero bueno. Ay, puta madre.
Quiero meterle el phaser de una vez. Así es, gente. Les spoileé el arma, el poder. El poder importante de la vila antes de sacarlo. Y les spoilearía la legendaria, pero no sé cuál es porque no me acuerdo. No. Pero esto es lo malo con un... ¡Hostia! ¿Qué me dio? Ni siquiera vi que me pegó. Ah, ya no tengo flechas. Bien. Ah. Ay. Ok, munición sí es muy importante. Iba a decir algo antes de morir, no me acuerdo. No me acuerdo, ya fue. Me acuerdo también que es bueno cuando va a melee. Sí, de verdad, es cierto, es cierto. El escudo vanguardia es muy bueno si tienes una build de cuerpo a cuerpo, sí. Ah, vale, ya me acordé, que esa es una cosa mala de esta arma, que... que muchos de los enemigos se giran rápido. ¿Ves? Ese se gira al toque y no me da tiempo de meterle un crítico en la espalda ni siquiera. O sea, la mayoría de enemigos se giran rápido y ya no les puedes meter los críticos. Tal vez no vendría mal, aparte del phaser, una granada de aturdimiento, una trama para lobos, algo así. Lo que pasa es que a cada rato trama para lobos y granada de aturdimiento. Pero trama para lobos y granada de aturdimiento se están moviendo unas muy buenas habilidades, ¿eh? Parece que estás spoileando a la legendaria. Ah, ¿ya estoy spoileando a la legendaria? Hostia, no sé cuál es, pero... Si Venezuela en las noches parece sepulcro olvidado, de noche también te asaltan gordos. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. What is love? Qué bonita canción. Por eso hay que usar trampas o congelar. De hecho, podrías también, si quieres, jugarlo con un objeto arrojadizo, un hacha del chico, para que no se muevan. Pero bueno, no tengo activada ninguna otra arma que no sea la... la cerbatana, así que... Oh no, ustedes de nuevo. No, 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 no. Ahí está. Apenas me di cuenta que soy el pollo. ¿Ves? Eso me gusta. Cada vez la gente le está importando menos el pollo. Nice. Caño hueso de los Swift. Bro, obviamente... la de... la canción esta de... Hostia, se me fue la canción de la mente. La de... Shake it up. Shake it up. Qué bonita canción, de verdad. Acá leí conjuntivos escuido sin miedo al ban. ¿Qué? ¿Qué? Te juro que sí. Ah, no, espérate. Creo que ese es el meme de Gref, ¿no? ¿Me explicas por qué la legendaria de Baluarte es tan mala? Ah, es mala. Nunca me tocó y tampoco sé el contexto. La nueva legendaria de Baluarte es bastante buena, ¿eh? Aunque tampoco es nada muy... o sea, innovador es. Pero no es nada muy O sea, no está roto. Sí, me parece que está bien. La nueva lo que hace es que cuando te golpean, cuando tienes el escudo de fuerza de Baluarte, devuelves el daño. La anterior... Y no me parece mala porque sea de Baluarte, sino que me parece mala en general. Para mi estilo de juego, a mi gusto. Y es que la anterior legendaria de Baluarte era que cuando hacías un parry congelabas al enemigo. O sea, especialmente me parece mala con Baluarte porque... ¿para qué chucha quieres congelar al enemigo cuando haces un parry con Baluarte? Porque cuando tú congelas al enemigo no te va a golpear, pero ya no importa, porque Baluarte ya hace que si el enemigo golpea, no importe. A no ser que quieras hacer una combinación específica de enemigo congelado por algo en específico. Es como... ¿para qué lo congelas, hermano? Si ya estoy cubierto, no me va a pegar de todas maneras. Por eso, especialmente con Baluarte, me parece un poco XD, la anterior, ¿no? Y en general a mí no me gusta que los escudos congelen cuando hago parry. Porque cuando el escudo congela, muchas veces me cambia la animación del ataque enemigo. Cambia la velocidad de movimiento y de ataque del enemigo. Por lo que no me jode los timings que tengo en la mente para yo seguir haciendo parries o seguir esquivando. Por eso no me gusta lo de congelar en general en un escudo. Pero especialmente en Baluarte legendario me parece muy caca porque pues ¿para qué lo congelas? No me importa, ya no me va a pegar igual. Ese es básicamente el contexto, papu. Cali, un phaser, supongo, y daga asesino es una buena combinación junto a bomba de humo. Es muy buena, de hecho es una de las clásicas. Phaser, daga asesino es literalmente los inicios de este juego. Bomba de humo... no está mal, no sería una mala adición. Pero con phaser y daga asesino ya vas volando. Pollos, caballos, cerdos y ovejas. ¿Qué? De hecho, la legendaria ya la tiene puesta el arma. Ah. Ah, por eso lo decían.
Y de hecho, ahora que lo miro, es muy buena. O sea, porque mete fuego y daño extra por enemigo quemado. O sea. What is love? Pero deja de girarte. Lo que sí me doy cuenta es que esta arma tiene muy mal daño base. Si golpeas al enemigo por la cara y no metes crítico, pegas muy poco. Shake it up. Sí, sí, shake it up. Shake it up. Cause haters gonna hate, 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 hate. Perdón. Juegas de loco. Yo no puedo hacer un parry. Hermanito, no te sientas mal, ¿eh? O sea, no me has dicho que te has sentido mal, pero no sé. Igual, no te sientas mal. me la voy a cambiar de una vez. Es muy buen nivel. Es tienda de bioma maldito. Pero pues no te sientas mal. ¿Quién dijo eso? David. David Ago. O David Ago. Yo llevo jugando este juego 6 años, papi. Practica los parries, practica y eventualmente conseguirás todo lo de este juego, confía. Algo que también siempre digo con las armas a rango es que tengan el atravesar enemigo. Con esta no está mal, aunque tampoco es muy necesario. Porque es medio complicado hacer que dos enemigos estén mirándote por la espalda al mismo tiempo para pegarle a los dos con el crítico. Pero bueno, no está de más igual. No voy a pasar la primera zona, reto estúpido. yo algún día debo intentar ese reto de... sin estadísticas. Pero me da tanta flojera. Yo creo que lo podría llegar a conseguir, pero es que me da tanta flojera, hermano. Porque sé que las peleas con los jefes se van a hacer eternas. Es que... uf. Siento que Motion le dio hueva a algunas legendarias. Aumenta velocidad durante X tiempo. sí, la verdad es que parece. No hay ninguna tienda de poderes acá. No solo hace esta higuera de armas. Vale, vamos a la zona opcional. No, acá la legendaria la tiene el arma sin... así sin atributos. La legendaria la tiene el arma así sin atributos. ¿A qué te refieres? O sea, ya sé que la legendaria de esta arma es que mete fuego. Pero ¿a qué te refieres sin atributos? Vale, de una vez. Munición por 2. De 5 pasamos a 10. Si conseguimos que tenga más 3, será 16. ¿Banco? No. La legendaria del arma hace que genere... ¡ah! Una nube venenosa. ¡Hostias! ¿En serio mete veneno? ¿Más veneno? Me diqueas. Oye, con las tijeras sin estadísticas quizás es fácil. ¡Con las tijeras! ¡Las tijeras! No creo. Bueno, es que en general no va a ser fácil sin estadísticas con nada. Ta, ta, ta. Me dio igual a la legendaria, mete una nube tóxica a cada golpe. Bueno, ya lo veremos después, pero pues sí, es una cagada. Pero sigo que sin atributos, porque el arma normal ya mete veneno. Ah, vale, vale. O sea, sí, o sea. no tiene sentido. O sea, todavía no la veo, pero pues, ¿para qué me mentirían, no? Verdad, este bomba hace counter. Sí, no tiene sentido. O sea, ¿por qué chucha vas a poner en una legendaria que un arma meta daño? O sea, que meta una nube de veneno si ya el arma de por sí mete veneno. O sea, sí, a los enemigos cercanos se va a esparcir más rápido el veneno, pero da igual, realmente. No sé. es moralmente correcto usar las muertes múltiples del modo asistido. Yo con las muertes múltiples del modo asistido activadas siempre. Aparte, tú mismo lo has dicho, es moralmente correcto, depende de cada quien. La moral es tuya, la partida es tuya, no compites contra nadie. A nadie le vas a hacer perder o ganar o, ¿sabes? Si tú lo haces, si tú quieres hacerlo, hazlo. Yo siempre he dicho mi pensamiento. Y es mi pensamiento. Me gusta compartirlo para, pues, que la gente vea un punto de vista diferente, tal vez. Pero, o sea, yo digo, en plan... la gente que le da cosa o piensa que está mal usar el modo asistido, el modo personalizado, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, puedo entender en plan de... ah, yo lo hice sin modo asistido y tú no, soy mejor. vale, bien, ganaste en un juego un solo jugador, bien por ti. Pero aparte también pienso... vale, sí, mi primera partida fue con modo asistido, es verdad. Pero mira, la segunda la hice sin modo asistido. Porque lo puedo quitar en cualquier momento, en plan. Y es lo mismo. Si te sientas mal. Si te sientes mal de usar modo asistido en una partida. Digamos que conseguiste la cuarta célula de jefe con modo asistido activado. Pues luego puedes quitarte el modo asistido. No volverás a conseguir la cuarta célula otra vez. A no ser que juegues una partida de cero nueva. Pero puedes jugar en tres células de jefe.
sin modo asistido y ganar. Eso es lo mismo. Ganar entre célula de jefe que te dio la cuarta célula. Con modo asistido, pues ahora ganas otra vez, pero sin modo asistido. No te la va a dar porque ya la tienes, pero el efecto es el mismo, ¿no? Depende de ti, depende de cómo lo veas tú. Ese es mi modo de pensar. Pero pues cada quien con su... Es un juego, ¿no? Es un juego de un solo jugador, disfrútenlo. Pero bueno, a ver, por favor. Dame mierda, no me lo dio. ¿Para cuándo Shouke de Selton? ¿Shouke de Selton? ¿Qué? En móvil encima, what the fuck. Qué rico, ¿eh? Legendaria, meter más veneno. Ay. Pinche Motion Twin. Me muero. ¡Oh! ¡Gente! ¡Gente! La hemos invocado. Refleja el daño proporcionalmente de cualquier ataque que recibas bajo los efectos del campo de fuerza. God. Lo invocamos, gente. Toma, toma. ¿El modo asistido te dan células de jefe? Sí, te dan todo. El modo asistido no te quita nada. Concuerdo con Akali. Total, juegas tú solo porque el juego te gusta. Y si lo quieres hacer disfrutable, juega como se te salga el huevo. Literal. Es que yo creo que es la mejor manera de verlo. O sea, al final cada quien tiene su forma de verlo, pero yo creo que es la manera más óptima para que todos sean felices. En plan, ¿se me hace difícil el juego? Pues modo asistido. Para divertirme. Si luego quiero mejorar y... vivir la experiencia de modo normal, pues lo puedo hacer y ya está, no pasa nada. O sean como yo y tortúrense con retos estúpidamente insufribles, eso también sirve. De hecho también, no pierdes nada por sufrir. Creo. Vale, no podemos ir ni a Garrapata ni a Conjuntivius porque no tienen espalda. Garrapata sí, pero su espalda está literalmente contra una pared y no se puede. Así que o vamos a Muerte o a Conserje. ¿De aquí puedo ir a Baluartes? ¿Baluartes, tío? De tanto hablar, sí. ¿Baluartes y Conserje? Baluartes sin Conserje, gente. Vamos a Baluartes. Pedro, pinche Pablo. Conserje, que es más difícil. A ver, ¿qué última mutación me puedo poner? Tengo torretas, así que podría ponerme asistencia. Tampoco viene mal, de hecho, cuando consiga el Phaser, equipo de guardabosques, para hacer daño luego de usar una habilidad. Pero no lo tengo todavía. Igual no viene mal, lo voy a poner una vez. ¿Banco? No hay banco. Al fin podemos ir a Baluartes. ¿Cómo se consigue deseo, señor streamer? No sé si es en broma o en... pero bueno. Tercera puerta del Boss Rush. Te lo pasas y te lo dan. Creo que nunca me voy a acostumbrar al juego en latino. Yo creo que eventualmente lo haré. Pero también será bastante meme. Hola, Cali. ¿Qué tal, Pedernal ZZZ? ¿Cómo estás? ¿Te puedes cambiar el nombre a Mondadiente ZZZ, por favor? Toma. Que poco se habla, pero la legendaria de granada potente. Casi nunca la vemos. El daño... o sea, el área de impacto de la granada es el triple. De hecho, 200% es el triple. Para ti sería buena legendaria que el escudo de Valarte durara más. Sí, eso sería god. Sería un, me parecería roto, sinceramente. Pero estaría god. De hecho, antes duraba... ya, cabrón, hable bien. Antes duraba más. Antes duraba 3 segundos. Luego le bajaron a 2. Ahorita mismo tengo una comisión de 8 emojis. A ver si luego terminaron a tiempo. Mira. Pero ese está god. O sea, te quita tiempo, pero pues... es chamba. Y encima chamba con algo que creo que te gusta. Me parece que te gusta. Yo creo que te gusta el arte, me parece. Estoy pensando incluso en no buscar legendaria de esto, ¿eh? Porque es que meta una nube de veneno es una caca. De hecho, mira, hay una nube de veneno ahí. ¿Qué más quieres? ¿Cómo se consigue el plano de la novia? Tienes que conseguirte un amigo que tenga novia y se la robas. ¿Cuándo te mide? Yo mido 1.70 y algo, hermano. ¿Por qué? Bueno, a Dientes le gana a Pedernal, pero porque es más mala. Oye. ¿Vieron? La puerta me estaba cancelando el ataque. ¿Qué carajo? No sean chapulines. Eso está feo. ¿Por qué? No entiendo. Oye, esta arma está rota, ¿eh? Yeah. Dos saltos en el aire, pero menos daño. Nah. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Oh, coche, su madre! Mira, le devolví el daño. ¿Viste? Le devolví el daño. ¡Oh! ¡Coche, su madre! ¡God!
Voy a quedarme con la trama para lobos. Y ojito, Christian FW. God. Gracias por ese primecito, papu. Mira, soy nuevo, soy un poco nuevo en los streams, pero creo que te pareces una... ¿Eh? Ah, te mereces, supongo. Perdón. Te mereces una de estas y muchas más. Qué bonito, papu. Papiro. Flammable Liquids. Si estás viendo esto por alguna razón en el moradito y no en el YouTube, aunque no... O sea, no estoy en YouTube, ¿no? Pero, no sé, gracias por la suscripción. Godar, ¿eh? Gente, si tienen Prime, déjenlo aquí, por favor. Tengo una duda. La legendaria de un arma de damas cosas aparte de la... Ya, cabrón, hable bien. De la habilidad legendaria. No, realmente no. Lo único aparte de la habilidad legendaria es que... Cuando quieras cambiar las propiedades de esa legendaria, te costará menos. Pero tampoco es la gran cosa. Digamos, tengo Cerbatana a nivel 10 y otra con la legendaria mismo nivel. ¿La legendaria hace más daño? No, el daño es el mismo. Si es el mismo nivel, el daño es el mismo. Porque no cambia nada. Literalmente no cambia nada, solamente la propiedad extra. Antes sí cambiaba. Antes las legendarias escalaban por dos colores en lugar de uno. Por tus dos colores más grandes. Más altos, perdón. Pero lo quitaron. Antes era una buena idea dividir tus estadísticas en dos colores. Pero obviamente si es que llegabas a conseguir una legendaria. Poco se habla faster de Mímico, sí. Podría ser más nivel si hubiese sido más adelante de otro Mímico. Pero igual está bien. Un buen faster de buen nivel en este punto está genial. Soy de la TAM, ¿crees que tengo Prime? Cristian, ¿tú de dónde eres? ¿Eres de España o eres de la TAM? Se merece el mundo entero, aunque no sea humilde. Pero sí soy humilde, hermano. Cobrar $1,000 al mes no me quita lo humilde. Me gustaría que si el banco salga antes de una zona de jefe, saliera en la siguiente sala un jefe mímico bien poderoso. Jefe modificado del boss rush, pero en partida normal. Ya está. Motion Team lo tiene fácil, pero no le sabe. Pero vamos al jefe más difícil, gente. Pero no nos dijiste, ¿eres de la TAM o no? Porque si tú eres de la TAM y tienes Prime, el que dijo eso hace rato está mintiendo. Sacaron la actualización oficial en el... No, sigue en beta. No sé si... A este paso no sé si sale este mes, ¿eh? A lo mejor sale en diciembre ya. Mira, munición más 3. Ahí está. Y tenemos... ¡Eh! ¿Cómo que 12 más 1? ¿Dónde está mi por 2 de la munición? Creo que me tengo que poner la munición después de conseguir la propiedad. Pero, porque debería ser 16. La edad de mi no... O sea, a ver. Esto lo voy a hacer por la ciencia. No debería hacerlo porque, pues... No me hace falta, pero por la ciencia. Mira, 8. Y ahora el por 2... Ah, no. No cuenta. Ah. El más 3 se aplica después del por 2. Pensé que era antes. Bueno. El número gracioso, supongo. Sí me acuerdo que las armas salían con los pergaminos de habilidad y así. Eso... No, eso era antes todavía, ¿eh? Lo de que las armas tuvieran estadísticas... Que las armas te dieran estadísticas... Era antes de que escalaran por dos colores diferentes. Vale, vamos a ver. Perro salchicha, gordo bachicha. ¿Cómo? Va con una partida de frigo. Es que yo... Te voy a banear, ¿eh? Toma. Mira, ya me quedé sin flechas, de hecho. O sea, a pesar de tener un por 2 y un más 3, igual es importante hacer el parry para recuperar las flechas. Toma. Uy, casi me da. Hola, otra vez. Toma. Casi me da. Toma. Me quedé sin flechas. Toma. Mira, aún con el por 2 y el más 3, huevón. Son pocas. Es que sí, son muy poquitas. 5 de base es muy poquito. Es lo único... O sea, es de las pocas cosas malas que tiene esa arma. 300 Val con Jerse. ¿Qué? Adiós. Reciente vas al conserje, supongo. No sé. Sí, tampoco me he demorado mucho. Bueno, llevamos 40 minutos de partida. Ah, eres de Esqueletolandia. ¿Ves? Él es de Esqueletolandia y tiene Prime, hermano. Para que luego digas que los de la TAM no tienen Prime. El arma está tan rota que no deja tener más munición. Es que no le hace falta, le sobra. Vale, Bangkok. Vamos a poner de una vez el deseo. A ver, ¿cuál...? Voy a quedarme... con equipo de guardabosques para variar de mutaciones. Voy a poner deseo. Y...
Voy a confiar en que no necesitaré munición hasta el siguiente jefe, a quemarropa. Es que a quemarropa y... Es que a quemarropa es muy bueno, no sé. Me da pena tener una mutación inútil, porque literalmente deseo va a ser inútil con esta arma si la legendaria es tan caca, pero bueno. Tenemos que siempre mostrar la legendaria, papu. Es parte del protocolo. Podré no comer más, pero si soy feliz viendo tus streams. Qué bonito. Y encima eres nuevo por aquí, has dicho. Qué god, ¿eh? Nunca me va a tocar la polla. Oye, la otra vez te tocó la polla sin que siquiera lo... Ya, cabrón, hable bien. Sin que lo pidieras, así que no te quejes. Time out a la polla. Pero tienes que poner su arroba, hermano, así no funciona. Me tocó, XD. Pero bueno, igual, creo que cuenta. Time out a Banks. Lo siento, Banks, pero te canjearon time out. ¿A qué jefe? ¿A qué? No sé hablar. ¿A qué jefe vas? De hecho, no sé. Gigante ni cagando porque no tiene espalda. Puede ser espantapitos o guardiana. Guardiana. Yo creo que guardiana. Obviamente guardiana es más fácil. Aún no sé, la verdad. Podríamos ir a espantapitos para hacer show. Siempre preguntan dónde se desbloquea DC o cómo haces en estos parries, porque eres tan bueno, Akali. Pero nunca preguntan cómo está. No, sí lo hacen. Sí lo hacen y me da pena porque... Siempre tengo que decir que estoy bien, pero no estoy bien porque, ¿sabes? Ellos te preguntan cómo estás. Y tú tienes que decir que estás bien, pero en realidad no estás bien. Ese audio es la polla, pero bueno, está en inglés. ¡Vale! ¡Salió! Qué bueno, es una cagada, ¿no? Y no es mímico encima. Joder, tío, qué puto asco. Bueno, lo voy a llevar de una vez, para verlo de una vez. Probablemente lo cambie después, porque si es una cagada, como dicen, no tiene sentido y la cambia después. Pues sí. Las víctimas liberan una nube tóxica con cada golpe. No tiene sentido. Uno se preocupa por él. ¡Ah, mi culito! Y dice, Dea, ¿qué es esto? Esa cosa no tiene sentimientos. Es que yo tenía sentimientos, pero por tenerlos me hirieron. ¡Oh, mira! God. Me salté toda esa parte, nice. Ese temón que se ponen cuando... Ay, mi mico me rompe los oídos, pero es hermoso. Es verdad, he notado que últimamente... La música del mímico la pongo muy alta. Me gusta que sea alta porque me gusta que reviente. Pero creo que demasiado, le debería bajar un poco. O sea, que el editor le baje. Mete más veneno. Mete más veneno, literal. Vale, aquí muere el pollo. Literalmente el pollo va a volver de su timeout y va a estar muerto. Bueno, ¿por qué ponen Pikmi? ¿Qué le pasa? ¿Desde cuándo existe eso de las grietas de desafío? Siempre han existido, pero no salen siempre. Salen a veces. Muy raro, de hecho. A mí me han salido como 3 veces en todo lo que llevo jugando. No me acuerdo mucho. O sea, no me acuerdo que me hayan salido muchas veces. Me da graciosidad que Akali no quiera jugar con Cerbatana y es el showcase que menos está recibiendo daño. Nah. Bro, literalmente en la segunda zona me morí. De hecho, en la segunda zona tú eras el pollo y por morirme te quitaron el pollo, así que... Hostia, ¿se dieron cuenta? Antes de abrir la puerta tenía 4-4-4-4-4 de oro. ¿Ja? Literalmente tenía 44.444 de oro. Oh, hay mucha gente. Tengo fe a Kali, mi casita, a que lo papea perfecto. Yo... A ver, por ahí me retaron a que no use escudo. No sé quién dijo eso. Ah, sí, te prohíbo utilizar el escudo en la pelea de Spandapito. Espérate, mímico, cabrón. Aunque no tengo nada que llevarme de aquí, la verdad. Me voy a llevar el pavo. ¿Qué? Ah, no, espérate. Esa es la primera tienda, que no la revisamos. O sea, la chequé, pero no la agarré ni nada porque no me interesaba. Ahora sí. ¿Qué me llevo de acá? Otro phaser de mímico... Sería un nivel más alto del que tengo, no estaría mal. Aunque tampoco me mejoraría demasiado, pero bueno, un nivel más es un nivel más. Igual no salió. Así que me llevo esto, que es lo que menos cuesta. Hola. Literalmente desperdicié plata, pero bueno, es para pelear con el mímico.
¿Te gustan los pies de Clara? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver Clara aquí? Vale, todavía falta otra zona antes del jefe, así que vamos así nomás. La verdad, podría ir a cualquier zona menos caverna, porque literalmente caverna, el golem de caverna me hace counter. Pero voy a hacerlo. Me la juego, papi. Que regalen Dead Cells en Steam. ¿Algún día regalarán Steam? ¿Steam? ¿Qué? ¿Algún día regalarán Dead Cells en Epic Games? En esos juegos semanales que sacan. ¿Cómo funciona eso del mímico? Nada. En bancos siempre hay... Uno de los tres vendedores de las tiendas. O sea, hay tres tiendas. Uno de esos tres vendedores va a ser un mímico. Cualquiera puede ser, es aleatorio. Simplemente cuando compres un arma y justo ese sea el mímico, te empezará a pegar. Oye, andamos muy katana cero. ¿Por qué katana cero? Hablando de katana cero, vamos a meter katana cero a Netflix, ¿eh? El próximo año. ¿Cuántos videos no voy a enterrar ya? ¡Ay! No esperes despierto. Perdón, Mira, Black Peque. La próxima vez que juegue Terraria probablemente sea cuando sale el crossover. Pero bleh, no tengo ganas, la verdad, de jugar Terraria. Vale, un Phaser bastante bueno de nivel. Ah. ¿Conoces lo que es el mímico? Es de la beta. No, el mímico está en móvil y está en todos lados. El mímico solamente sale en el banco. Si nunca has ido al banco, pues no lo has visto, ¿no? En serio, es chistes, no me emociones. Lo de Katana Cero, no, es verdad, es verdad. Puta, el que me hace counter, ¿no? Vale. Yo vi una publicación que pusieron de Netflix que va a salir Katana Zero en Netflix el próximo año. Lo cual me sorprende porque el juego ni siquiera está para celular en general, ¿no? De manera oficial. También va a salir Hades en Netflix, pero solamente para iPhone. Eso no es mentira, solamente para iPhone. Si quieren pueden revisar mi Twitter, lo retuiteé hace unos días. ¿Anime de Katana Zero o en línea acción? ¿En línea acción? ¿Qué? Es el juego. O sea, el juego lo van a poder jugar la gente que lo tenga en Netflix. ¿Para cuándo vuelves al Hollow? Tengo que seguir con lo de... O sea, para los que no sepan, yo hace como un año ya, creo. Empecé a jugar el Hollow aquí en el moradito. Con un mod de skin de Dead Cells. Pero nunca lo terminé. Tengo que seguir eso, ¿eh? Sí o sí lo voy a terminar antes de que salga Sealzone. O sea, yo igual ya he jugado Hollow, ¿eh? Yo ya jugué Hollow hace años y están los directos en mi canal. Pero lo jugué en Play 4 y pues hace como 3 años. Pero lo quería volver a jugar en PC y con este mod. Pero lo dejé a medias porque no sé. Igual cuando... Antes de que salga Sealzone, sí o sí lo voy a terminar. En PC. Se está haciendo una grieta del lado de la tienda. Ah, ¿de verdad? A ver. Si no hay, te baneo. Si sí hay, no te haré nada. A ver. ¡Ah, sí! Vale, gente, baneen Ángel. Es broma, ¿eh? Jasmine, no banees a nadie, por favor. Ah, mira, Dani Mané también se dio cuenta de la grieta. Están atentos. Están atentos y no están viendo el directo en 144p. ¿Por qué el editor chambea tan poco? Oye, más respeto con el editor, ¿eh? Literalmente el editor ayer subió 2 videos y hoy día 1. Más respeto, cabrón. Yeah. Ah, mira, cuando me tocó la polla le iba a rechazar porque me iba a duchar, pero me mutearon. ¿Ves? Para... No sé quién fue el que te baneó, pero... ¿Viste? Para que veas que, por ser mala persona, pudiste haber sido el pollo, pero... La cagaste, hermano. ¡Esa va el editor! Nah, ustedes no aprecian lo que hace un editor, de verdad. Tengo la teoría de que el editor también es el que hace los directos y la Cali verdadero está en Andorra. ¿Dónde queda Andorra? ¡Ya, cabrón! ¡Hable bien! ¿Ves? Ni siquiera sé pronunciar ese nombre. Yo no vivo ahí. What the fuck? Yo hice la grieta de desafío para agregarme 1 o 2 estadísticas de los colores que no juego en esa partida. No pierdo tanto y termino con bastante vida. Sí, no es malo. No es malo. Son estadísticas que se considerarían... extra. Y sí, no es malo, de hecho. Yo muchas veces pienso que cuando llego a 30 de mi estadística principal, podría empezar a ponerme ya más de las otras 2 para tener más vida. Pero nada, full daño, papi. Pero bueno, cada quien juega como quiere, ¿no? Vale, voy a quitarme esta legendaria, es una caca. O sea, mejor un arma de mejor nivel
y con... Aunque no tenga legendaria, pero es que literalmente no importa. Esta vale de torre, ya. Por créeme la verga, me morí en destilería. También esta arma... O sea... Esta build no viene mal con el Phaser meterle un... Instinto de cazador. Para cuando matas a un enemigo, bajar el cooldown al toque del Phaser y instantáneamente usarlo otra vez hacia otro enemigo y así todo el rato. Pero tampoco hace mucha falta, la verdad. El Phaser tiene 2 segundos. Con todo respeto, que chingue su madre el editor. Ya, dejen el editor. ¿Dónde quedan? Han roda. Ya, no se burle. Ajá. Anroda mejor que Andorra. Voy a bandear la palabra Anroda. Nunca te faltaría el respeto así, mi amor. ¿A mí? Pero le estás diciendo al editor, hermano. No a mí, no entiendo. Pasa la dirección del editor y lo madremos entre todos. Va. El editor vive en Los Fresnos. Los Fresnos, 135. Estoy pensando a qué jefe final ir. Draculón no es opción, porque su forma final no tiene espalda. Podríamos ir a Sirvientas y Reina. Hey, what the fuck? Me teletransporté, pero me quedé ahí. Todos maltratan al editor, pero yo lo quiero. Lo quieres coger. Todo siempre, chinga su madre al editor, pero nadie dice, editor, ¿estás bien, bro? ¡Ah! Perdón, me excité. Es que me excita cuando me golpean. Te voy a tener de fondo mientras me pongo a hacer algo. Te pido prestada la coca del refri. Dale, dale, tranquilo. Al lado de la coca del refri hay un pingüinito marinela. No, ese es mío, ¿vale? No lo agarres, por favor. Tip, tip. Hola, editor, te queremos mucho. El editor va a cortar esta parte. Otro Phaser. Pero da igual, es igual. Vámonos al espantapitos. Bueno, todavía falta esta parte. ¿Ustedes también vieron un enemigo desaparecer? Oh, estoy loco. Ay, enemigo paraguayo. Vámonos. Vale, aquí. A quemarropa y munición. Qué ganas de quitarme deseo, weón. Akali, corta esto, editor. El editor no lo corta. El editor no corta cosas que le digo que corte y corta cosas que sí le digo que corte, no entiendo. El jefe es Cristian. No, se hizo turbo. No. No, soy el pollo. Puta madre. Vale, vamos a ver. Tengo miedo, gente, tengo miedo, cabrón. Muy sencillo, ¿no? Yeah, yeah, yeah. GG, easy. No, hermano, no digas easy. No fue nada easy, la verdad. Sudé bastante. Me demoré mucho en esta pelea. La verdad fue una muy buena pelea. ¡Hostia! Mira, es una referencia a Dark. Bro, vi 3 capítulos de Dark y no seguí viendo porque soy una mierda. Pero quiero seguir viéndola, la verdad. Justamente en el 3er capítulo se pone interesante. Y lo dejé de ver. Y encima la voz de una de las oficiales es la voz de Elena en latino. Qué bonito, de verdad. Si llevo la espada bonita en la mochila y golpean, me muero un golpe. Sí, sí, sí afecta. Bro, Dark es mi serie favorita. Está bastante bien, la verdad. Me estaba gustando. Pero no, no la sigo viendo. O sea, la quiero seguir viendo, pero pues... Con los directos, el canal, las 3 familias que tengo, no me da tiempo. Yo voy a rapear. El rap es mi vida. Me cogí una cabra. La cara me dio sida. ¿Qué? Hola, Milky. Hola. ¿Qué pasó? Oye, si Milk es leche, Milky es lechero, lechoso, algo así. Ah, lechita. ¿Lechita el murciélago? ¿O el bate? ¿Por qué no haces predict sobre si pasas el nivel nojito o no? Da mucha predi ya. Mi tercero pica. ¡Ay! Cuando estén viendo esto en YouTube, dejen like si ustedes ya no pueden escuchar la canción de Naufragio sin escuchar Mi trasero pica. De nada, ¿eh? Dejen el like, por favor, dejen like. Mi trasero pica. Y dice, si estás viendo esto, editor, sube el Crash. El editor ya subió los videos de Crash, pero yo no los he publicado todavía.
Lo quería publicar ayer, pero ayer subí dos videos y dije, ah, para otro día mejor. Porque ya tres es mucho, ya tres es avaricia. Mi nombre hace de referencia a un bate cubierto de leche, sonó feísimo, pero... Esto, pero no iba con doble sentido. O sea, de verdad es por un bate cubierto de leche. Yo no puedo jugar Uncharted sin imaginar que se papean un Mimico. también juegas Uncharted, te la voy a chupar, Pregunta totalmente seria, ¿sirve de algo las runs diarias luego de las 10? No. O sea, para divertirte, fuera de eso, no. Tantos mods que tienes y no está ninguno aquí. Es que sí son, no se toman en serio el trabajo y pues... No son como el editor, ¿no? Él sí se toma en serio su trabajo. ¿Qué arma es ese y por qué pega tanto? No pega tanto, pega bien. No, o sea, sí está pegando bien. Es la cerbatana, papu. Exclusiva del DLC de La Mala Semilla, The Bad Seed. ¡Ojo! Mi trasero pica. Ni a e a i ta ta tito teto e a e a e. ¿Qué? ¡Yo hice parry! ¡Cúrame, papu! ¡Ojo! Mira, ¡oh! Sí sabe curar, qué bonito. Bro, how do I get a wish? I don't know, because I'm playing Netflix. Oh my god, man, you're so poor. El editor sí le echa ganas al trabajo porque es de Huesolandia y necesita comer. Oh, lo que le dijo al editor, cabrón. Vale, vamos a la servilleta, cabrón. Lighthouse. Ese parry fue para mi novia. Es gracioso porque no tiene novia. Y... A ver. Nayo por veneno, por favor. Ahí está. Esto no puede tener nada interesante. O sea, puede tener quemado. Está bien. Esto mete fuego. Me quedo con lo que tengo. Vamos así. ¿Cuál será el nombre del show? Que es la miniatura. No sé. En la miniatura a lo mejor está Timo. Porque Timo usa una cerbatana. No tiene nada que ver con la partida, pero Timo. Y el título no sé, la verdad. ¿Cuánta vida tendría que tener cuando tengo 36 de brutalidad? Depende de las otras dos estadísticas. Y nunca me he fijado en la vida que tengo, la verdad. Pero diría unas 20.000 tal vez. Puede ser. No estoy seguro. No, nunca me he fijado, sinceramente. ¿Podrías fijarte en cuánta vida tengo yo al final de mis showcases de brutalidad en YouTube, por ejemplo? Y de paso, ¿dejas tu like? ¿Cuál zona te parece la más complicada? La destilería, papu. Vale, vamos a ver. Tengo miedo, gente. El boss aquí no sirve, pero bueno. Preferencias. Vale. Vale, tío. De hecho, ni siquiera sé quién es el jefe. Ah, es Dark King. Pero bueno, aquí no hay jefe, así que... Tengo miedo. A la primera, pero aquí no sirve el jefe. Pero bueno, al menos te tocó. Técnicamente te tocó. Hola. Calliope. No sé qué pasó ahí, huevón. Como que hice el phaser, pero me quedé a su derecha. Como no hay jefe, voy a molestar mucho en el chat. ¿Qué? Toma, perra. ¡Ay, tengo miedo! ¡Ay, mierda! Eso estuvo muy cerca. Muy cerca del fuego. Dan, dararán, dan, dan, ding, dan, dan. Cry. Llegué a Drácula con 36 de brutalidad y solo tenía 7500 de vida. Me parece raro. Yo tengo 33 en tácticas y tengo 11.000. Si solo tenías 36. O sea, si solo tenías. Es que depende mucho de las otras dos estadísticas. Porque. O sea, si tenías 36 en brutalidad y 2 en tácticas sin supervivencia, obviamente normal que tengas 7000. Incluso menos. Es que depende de las otras dos estadísticas, papu. Y eso varía bastante. Depende un poco de la suerte también. Se intentó. No se pudo.
El fuego es insta-kill. No es insta-kill, pero sí te quita vida. Te quita un poquito de vida. Ay. Toma, 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 toma. Te imaginas que la mata. ¡Eh! Ah, no tengo munición. Vale. Y se ve que no apostar por dibujar al editor explotándolo verdaderamente, simplemente cine. Si quieres que te cure solo dilo, pero no me hace falta curación, hermano. Todavía no tengo menos de 40% de vida. No te has visto mi guía, eh. Aparte, mira, qué comida. Buenos parries, te estás aventando, gracias. Mira, 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 mira. Uno, dos, tres. Soy la polla, este. Las sirvientas se giran muy rápido, ¿eh? Incluso con la traba para lobos y el phaser se giran bastante rápido. Fallo muchos críticos. Mira, se gira al toque. Oh, bueno. Ya, muere. Boom. ¿Puedo pasar captura en Discord si quieres? Pues, ¿puedes pasarlo? Pero es eso, si tienes 7000 de vida con 36 en totalidad, es porque probablemente tienes 3 y 2 en las otras, o 3-3 tal vez. ¿Recomendarías usar manos si juega en PC? Pruébalo. Pruébalo. Shut the fuck up, Josea. Pruébalo, papu. Si se te hace más cómodo, pues te lo quedas. Es que al final va por comodidad propia. Hay algunos que me han dicho que han probado el mando para Dead Cells y no les gusta nada. Porque en general no les gustan los mandos. Pero pues pruébalo si te sirve. ¿Por qué no? Primera vez que vi a las sirvientas pensé que eran las hijas de la reina. Bueno, no se sabe si son o no son, pero yo imagino que no. Vale, me quedo con lo que tengo. Vamos de una vez a la pelea final, papu. Yo bauticé los nombres de las sirvientas como Calistenia, Herpes y Clítoris. Además describe bien a toda la pelea, no mames. Otro nombre para el showcase sería Le doy por atrás a la reina. Le doy por atrás. No, el jefe es Disaurus. Y el pollo es Calaca Chida. ¿La célula de jefe afectan a Boss Rush? Sí afectan. A mí en lo personal no me gusta el bando, ¿ves? Es que cada quien. Si alguien que nunca ha jugado con ningún bando, pues... obviamente no le va a gustar el mando en general. Sí, yo de nuevo. Ah. Pégame, quiero que me pegues. ¿Qué le pasa? En guardia, tío. Un saludo al editor. El editor va a cortar esta parte. Se gira la perra, ¿en serio? Se intentó. No se pudo. ¡He vuelto! Mira, aquí no pasó nada. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Toma, toma. Ya no tengo flechas. Toma, 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 toma. Toma, toma. Toma. No tengo flechas. Se la chupo al editor, bro. Pégame, no tengo flechas. Ahí está. Toma. Toma, toma, toma. Bueno. Muy fácil, ¿no? En plan, a la primera. No hit. Sencillo. Estoy bien dura. No está mal. No está mal el arma. Pero tiene sus problemitas. Aún con Phaser y Traba para Lobos, algunos jefes se giran rápido. Y... No es como que... No sé cómo decirlo. No es óptimo. Lo agarra y le baja media vida. Este ataque me reventó, literal.
Obviamente, o sea, me dejé matar porque para demostrar que esta interacción ocurre, porque mucha gente no la conoce, era para que ustedes supieran que existe esa interacción. Ahora sí, encuesta, sí, ahora sí. Sigo pensando que hacer eso te debería penalizar de algún modo. Sí, la verdad, esa no es muy buena estrategia para curarte vida si es que llegas en un mal momento a esta pelea. Y de hecho es normal que llegues en un mal momento a esta pelea si vienes de las sirvientas, ¿no? Pero, no sé. Por alguna razón la reina te cura y nada, no pasa nada. Ni siquiera notas, o sea, ni siquiera ella pelea más rápido o tiene otro tipo de ataques. Es igual. Pero bueno. ¿Cuál es el mejor boss en tu opinión? Tarana. Creo que es Drácula, la verdad. No, las sirvientas a mí me gustan bastante. Las sirvientas como pelea entera. Desde abajo hasta el final. Esa sensación de apresurarte porque tienes que subir mientras peleas con las sirvientas me gusta bastante. Creo que es la que más me gusta. Pasé las capturas en Discord. Pero no me has dado bits, hermano, para ver Discord. Sí, es normal. Es normal y lo que te dije, Janiel, ¿no? Bueno, un güey más eres aquí, pero... Sí, Janiel. Es normal. Puedes tener 36 en brutalidad, pero tienes 3 y 4 en las otras dos. Es muy poco. O sea, si tuvieras... No mucho más, ¿eh? Si tuvieras 5 y 6... Tendrías más de 10.000 de vida. 11.000 incluso. Fácil. Pero sí, es normal. Esta cantidad de vida es normal. Es normal en este punto. O sea, tuviste muchas... O sea, de hecho 36 es bastante. Lo normal es que llegues con... menos de brutalidad y más de las otras dos. Pero tuviste suerte. Tuviste buena suerte por el camino, supongo. Y por cierto, aquí está la votación. Ganó Tier A. Yo creo que también la pongo en Tier A, sinceramente. Tier A Plus incluso. No sé si llega a ser ese menos ni siquiera. No me gustó tanto. No está mal, está divertida, es rápida, tiene buen daño. Pero el daño por la espalda, no sé. Lo veo raro y tiene pocas flechas también. No sé, siento que los enemigos se giran muy rápido. Por eso incluso a veces mejor el daño por la cara, como con la sartén o con Panchaku. Porque es como más constante, porque sí o sí el enemigo va a intentar verte donde tú le pegues. Pero no está mal, ese menos puede ser que se lo lleve para vivir un A menos mínimo. No está nada mal. A menos mínimo para mí también. A más, perdón. Desde que nerfearon la carta morada de Slay, no he vuelto a hacer durante mucho tiempo una voz rush con maldita. Que vuelo miedo. Nah, sí. A mucha gente le molestó. Pero yo lo vi un buen nerfeo. Para, no sé. Para que no sea tan... Para que cueste un poco de habilidad, ¿no? Porque el otro era solamente esperar. La pelea contra muerte está guay también. Sí, a muerte, o sea, mis opciones para esta arma eran muerte o conserje. Que de hecho, no lo mencioné en toda la partida. Y ahora que mencionó esto de Anivaria, también es bastante bueno recalcarlo. El arma dispara a donde sea que esté el enemigo. No muchas armas hacen eso. Muchas de las armas melee, perdón, muchas de las armas a rango disparan enfrente tuyo. Como mucho, un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo, depende de donde esté el enemigo, pero siempre recto, casi siempre recto. Esta arma junto con este cuchillo arrojadizo, junto con látigo eléctrico, con proyectiles mágicos, creo que son las únicas armas que se dirigen a donde sea que esté el enemigo. Ya sea que esté encima tuyo literalmente en 90 grados hacia arriba, sí o sí le va a dar. Lo tarjetea solito. Es una cosa buena el arma, de hecho. Me había olvidado mencionarlo. Como pueden ver, yo puedo estar aquí y le pego hacia abajo, ¿ves? Y le doy. Con un arco, con nervios de acero, por ejemplo, no puedo. Con arco rápido no se puede. Es una ventaja que tiene esta arma, por ejemplo. De hecho, se me olvidó por completo. Podría haberle jugado con alas del cuervo también. Pero bueno. No está mal, la verdad, no está mal. A más mínimo se lo lleva. No sé si... Es que tiene muy pocas flechas y contra jefes me pareció un poquito X. Pero no está nada mal. Ah, vale, tú te referías a que en general es buen combate. Ah, bueno, igual, al menos me hiciste recordar esta cosa que me había olvidado mencionar. Porque muerte vuela y es, puedes darle fácil con esta arma. Drácula también, pero... Drácula no tiene espalda, por eso no... Drácula, gigante, conjuntivius son muy malas opciones porque no tienen espalda y no les metes críticos nunca. Garrapata madre tiene espalda, pero solamente cuando está el ojo. Cuando ya sale del suelo, creo que sigue teniendo espalda, pero como está pegada a la pared no le puedes dar. Pero bueno,
No está mal. No está mal el arma en general, es una buena arma. Pero pues eso, yo creo que ahí están las impresiones del arma para la gente que le interesa en el videíto. Recuerden, gente del YouTube, que está viendo esto en el YouTube, primero que nada, gracias por verlo hasta el final. Obviamente un besito a los que están en el estreno también. Y nada, no olviden dejar su like, ver la descripción para seguirme aquí en las redes, las demás redes, y ver estas cosas en vivo, en el moradito, en vivo y en directo. Y pues eso, poco más. Yo me despido, me retiro, me saco la ropa. ¿Qué? Y nada, aquí me quedo. Ya me dieron ustedes qué opinan del arma en los comentarios. Así que eso, nos vemos en el próximo video o erecto de lo que sea que haga. ¡Oh, Dios! Bye. Que los de YouTube se suscriban al morrito. Así es, vénganse aquí y dejen su prime. What? El baile fanchero.